Es así, con los fondos del petróleo, es una de las tantas obras de educación que hacemos con estos recursos. La verdad que es un jardín fantástico, con un diseño excelente, uno de los mejores, le comentaba la ministra de la provincia de Río Negro, eh, y con una capacidad de 550 metros cuadrados de construcción, eh, va a muy buen ritmo de esta obra. Y bueno, esperamos este, su finalización en el transcurso de los próximos tres meses. Eh, la verdad, que bueno, recorriendo las obras acá en la localidad de Viedma, junto con la ministra de Educación, y hacemos esta, esta pausa acá en este edificio que, que considero por su diseño, un diseño hecho por, por el Departamento de Arquitectura del de Ministerio de Educación, eh, la verdad que excelente. Eh, y bueno, bienvenido, y además para comentarle y contarle también. A todos los vecinos de Viedma, que estas son las obras que se logran con aquellos fondos del petróleo que se renegociaron en el 2014, se administraron durante el 2015 y llevamos adelante durante el 2016. Ministra, esta es una de las escuelas que se construyen con fondos petroleros más de, en más de 10 localidades, ¿no? Así es, sí, la verdad es que los fondos petroleros han permitido eh, instalar jardines de infantes, algunas refacciones importantes y ampliaciones en escuelas primarias, como Zoom, por ejemplo, este, y eh, modificaciones también importantes en escuelas secundarias. En el caso de los jardines, como el Jardín 21, de las 1016 viviendas que ahora estamos visitando, es una obra sumamente importante porque en su diseño tiene cuatro salas, porque hasta aquí habíamos trabajado con eh, fondos provenientes de... Nación con jardines de tres salas y nosotros este con el Ministerio de Obras Públicas nos dimos. ...la posibilidad de decir, no, ¿por qué no hacemos nuevos... ...con cuatro salas que permitan tener... ...cuatro salas por la mañana y cuatro salas por la tarde... ...entonces ofrecemos una, a una cantidad más grande de niños y niñas... ...la posibilidad de tener el jardín cerquita en su barrio... ...como es este el caso... Eh, ...el mismo diseño del jardín 21, también es el del jardín 98... ...también hecho con fondos petroleros... ...que está más o menos a la misma altura de obra que este... ...y se está realizando en Chuele -Chuel, ...así que es, es muy importante la inversión que se ha hecho con los fondos de la provincia en obras escolares. ¿Cómo se trabaja en conjunto los dos ministerios en la decisión del emplazamiento de los establecimientos? ¿En qué localidades? En general trabajamos mucho juntos, permanentemente los dos ministerios trabajamos juntos. La, la necesidad se observa a través del área de planeamiento del Ministerio de Educación, que es un área que nos indica cuántos niños hay en cada localidad en edad escolar, tanto para iniciar el jardín como para iniciar la escuela primaria o iniciar la escuela secundaria. De eso se hacen las proyecciones y se observa la necesidad de nuevas aulas o en ocasiones de obras enteras por completo nuevas, como es este. El caso. Recientemente se recorrió también la obra que se realiza en el natatorio, en ¿no? una obra de ampliación eh, con instalaciones nuevas. ¿En qué estado está? Bien, vamos avanzando, ya hemos finalizado la parte de obra gruesa, como se dice. En la lo que hace es la ampliación y finalización de lo que son los baños para discapacitados con acceso individual, también la ampliación de los vestuarios existentes, eh, la readecuación de todo lo que es las instalaciones eléctricas y sanitarias y sobre todo un nuevo piso alrededor de, de la pileta que mejora notablemente la calidad. Vale destacar que por el natatorio eh, pasan miles, miles de personas, eh, tanto sea de, a nivel de escuela, también como adultos mayores. Eh, la verdad que era una obra necesaria, puesto porque la exigencia que tiene el edificio había que adaptarlo y era necesario hacer una inversión de aproximadamente 6 millones y medio de pesos este, y está en un avance aproximado de un 50% ya de obra.